Para el siguiente premio necesito la colaboración de otra persona del público, José Gabriel García Bernabé, portavoz de Unidad por Alguazas. El siguiente premio ANERPA 2018 es para unos grandes profesionales de la veterinaria que realizan una impresionante labor de recuperación de miles de animales silvestres heridos, accidentados y enfermos cada año. Trabajo que no lo es suficientemente conocido y reconocido por el público en general, pero que es de vital importancia para el mantenimiento de la fauna autóctona. Dentro vídeo. Para el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Valle. Recoge el premio Luis Adar, veterinaria. Pablo no se esperaba el premio, nosotros como centro de recuperación pues también ha sido una sorpresa bastante grata y bueno, pues agradecer a ANERPA por este detalle que la verdad también nos ha agradado bastante. Pues eso, la fauna silvestre muchas veces también es un poco, estamos ahí en el valle un poco allí perdidos, por eso se llama el valle perdido, ¿no? Y bueno, pues eso, que yo vengo en representación de todo lo que es el equipo del centro, somos 10 personas trabajando. Y nada, muchísimas gracias, que allí nos tenéis. Por si alguna vez encontráis algún animal herido o algo, pues os recibiremos con las manos abiertas. Como Penélope Cruz, ahora me caigo por el premio.